para muchos inmigrantes que han llegado a nuestro país gracias al programa Parol Humanitario, esta será su primera cena de Acción de Gracias, una tradición estadounidense que no se celebra en la mayoría de nuestros países. Así es, nos vamos hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. Está Alexis Fuentes con Alexis, reacciones de personas que se reunirán con sus seres queridos en esta fecha tan especial. Exactamente, muy buenas tardes. Cada vez que venimos al aeropuerto de Miami para cubrir este tipo de historias, somos testigos de muchas emociones. Imagínense, celebrar este día dando gracias por la oportunidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos y mucho más en esta nación. Hoy tienen el mejor motivo para decir... Gracias, gracias, muchas gracias. Finalmente llegó el día de reencontrarse con sus seres queridos, beneficiados con el parol humanitario. Imagínate, el mejor día de mi vida. Viene mi madre. Sin palabras. Excelente día para celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Es el reencuentro con tu mamá? Después de 5 años. ¿Qué representa esto para ti? La mejor de las noticias, de verdad, la felicidad más grande. Para la mayoría han sido meses de larga espera. Esperando 10 meses justo estamos. 10 meses y una semana. Desde el 12 de enero. Casi un año. Desespero, mucho estrés. Mucho estrés, pero gracias a Dios va a llegar. Aquí están con flores, con globos. Todo lo que se merece ella. Y hasta con los personajes favoritos de los más pequeños. Mis 2 hermanas, mis 3 sobrinos y mi cuñado. Según cifras oficiales, entre enero y octubre, más de 57 mil cubanos recibieron el parol humanitario. Estamos agradecidos de que haya escogido este día para venir para acá y que le damos muchas gracias a Dios porque todos los que puedan venir, que lleguen. Ocupan el tercer lugar entre los beneficiados. Primero Haití y después Venezuela. Emoción porque es mi hermana menor, de paso que es especial. Estaba sola en Venezuela y ya la tenemos con nosotros. Pues nuevamente la familia otra vez se unió, gracias a Dios. ¿Decidieron que viajara específicamente hoy o fue coincidencia? No, decidimos que viniera hoy. ¿Por qué este día? Porque es un día muy especial en este país. Hace 15 años mi prima entró este mismo día y entonces es su mamá. Y para que coincidentemente llegara el mismo día. Quienes hoy recibieron este regalo lo van a celebrar al máximo. Pavo, carne, de todo. Fiesta, mucha fiesta a celebrar. Pero también tienen un mensaje para quienes aún esperan. Que no pierdan la fe, que todo llega. Yo nunca perdí la fe y pues mira, me valió tanto la espera y que tuve la recompensa. Hay muchas personas que conocemos que están desde enero y no les ha llegado, que les llegue pronto y que puedan estar aquí reunidos con su familia como un día como hoy para poder dar gracias a Dios. Y ojalá sea de esa manera. Realmente hay muchas personas esperando en Cuba por el parol o por la reunificación familiar. Si me permiten una nota personal, este año también pude recibir a varios de mis seres queridos, así que será una noche especial y en familia. Espero que también lo sea para usted. Soy Alexis Fuentes, Telemundo 51.